Muy bien, Yasmín. Entonces va el video de intro. Buenas tardes, bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. En esta ocasión, pues nos reúne aquí la ceremonia solemne de recepción como académica corresponsal en Zacatecas de la doctora Mariana Terán Fuentes. Dejo los micrófonos al doctor Javier García Diego, director de nuestra academia. Muy buenas noches. Distinguidos colegas, tanto los que están en forma presencial como quienes están conectados al Zoom, colegas queridas de verdad, amigos en general de la Academia de la Historia, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, bienvenido, don Rubén Ibarra Reyes, para mí es un gusto que esté usted aquí con nosotros. Fíjese, rector, qué curioso, hoy hubo dos noticias importantes en beneficio de la cultura de Zacatecas. Además del ingreso de Mariana Terán a la academia, el ingreso formal, en la mañana me enteré de la solicitud de un grupo de zacatecanos para tener una corresponsalía del Seminario de Cultura Mexicana. Así que son dos muy buenas noticias para una ciudad y un estado tan hermosos y llenos de cultura. Bueno, decía que es un enorme placer para mí presidir esta ceremonia de ingreso, en la cual habremos de escuchar el discurso de ingreso de la académica corresponsal nacional en Zacatecas, doctora Mariana Terán Fuentes. Bienvenida, Mariana. Debo decirles que fue en la sesión ordinaria celebrada el martes 6 de agosto de 2019, cuando este cuerpo académico eligió a la doctora Terán como corresponsal nacional en Zacatecas. Claro, se nos atravesó la pandemia y esto retrasó mucho la impartición de los discursos de ingreso. Asimismo, yo quisiera comentar que fue que la doctora Terán fue propuesta por los académicos de número, doctora Josefina Zoraida Vázquez, usted la propuso, junto con José Antonio Serrano. Reitero que de verdad es un placer enorme darle la bienvenida formal a la doctora Mariana Terán a esta academia. Y sin más, escuchemos su discurso de ingreso, al que responderá posteriormente la doctora Vázquez. Mariana, por favor. Buenas tardes. He titulado este discurso Hombres de Luces, Razón y Talento, Carlos María de Bustamante y sus lazos con Zacatecas.
Agradezco la enorme distinción que hizo la Academia Mexicana de la Historia por considerarme para la corresponsalía nacional en el estado de Zacatecas. En especial a la doctora Josefina Zoraida Vázquez Higuera y al doctor José Antonio Serrano Ortega, quienes propusieron mi expediente en 2019. Es para mí un alto honor estar este día, 8 de noviembre del 2022, en este recinto, acompañada por el doctor Javier García Diego, director de la academia, por los académicos de número, por mi familia, amigos, colegas, y quienes desde otros estados de la República, como Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán y desde luego Zacatecas, siguen la transmisión. Me siento afortunada de contar con el apoyo de las autoridades de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas, institución en la que laboro desde hace 30 años. Dejo sellada mi gratitud con el doctor Rubén Ibarra Reyes, rector de la universidad, quien me acompaña esta tarde. La intensa vida política de Carlos María de Bustamante le permitió seguir y dar testimonio como actor directo de los hechos de la Guerra de Insurgencia, de su participación en el Congreso de Chilpancingo. Fue prisionero de guerra en San Juan de Ulúa, en donde se dio tiempo para escribir las medidas para la pacificación de la América septentrional. Esa misma intensidad vital lo llevó a considerar que había que escribir su cuadro histórico con la festinación que merecía, porque los testigos de aquella revolución estaban desapareciendo y había que preservar la memoria de los hechos de aquella guerra civil. Los críticos de Bustamante reconocieron su apegado sentido a la patria y el talante para dejar registro escrito de los hechos de la historia de México. Bustamante representa para Zacatecas un tenaz crítico al discurso político de sus diputados y gobernadores, quienes, en su opinión, fueron importantes partícipes de los excesos del federalismo durante la Primera República. Sin embargo, también representó para aquellas generaciones un historiador que hizo brillar con sus luces, razón y talento la memoria del pueblo mexicano. Este texto está dedicado a una historiadora que ha hecho por la historia de México el mejor motivo de su existencia. La conocí hace años en la ciudad de Zacatecas cuando desde la maestría en historia de la UAS organizamos el coloquio Raíces del Federalismo Mexicano en 2003. Entonces y ahora, la doctora Josefina Zoraida Vázquez se ha encontrado dirigiendo grupos de investigación con destacados especialistas. Fue continuadora de la profesora Nettie Benson y claro ejemplo de liderazgo historiográfico en el análisis del federalismo mexicano. Por su iniciativa, el Colegio de México reeditó en 2012 la Diputación Provincial y el Federalismo Mexicano. En la doctora Vázquez, reconozco uno de los más importantes motores para el análisis de las repúblicas federal y central, y al mismo tiempo, junto con el admirado profesor Jaime Rodríguez de la Universidad de California en Irvine, una de las más preciadas fuentes de inspiración en mi trayectoria intelectual. Cuando propuse hacer este texto sobre Zacatecas y su relación con Bustamante, la profesora Vázquez me comentó: es una buena idea, Bustamante fue un hombre brillante y Zacatecas tiene todo mi cariño e interés. Así que este discurso no es más que la suma de gratitudes con quienes confiaron en que desde las universidades públicas estatales de México también se podría hacer historia. Inquirir sin condenar. En 1808, el Ayuntamiento de la ciudad de Zacatecas debatía sobre la mejor opción para conservar la gobernabilidad de la provincia. Esa gobernabilidad había quedado amenazada con la ocupación de las fuerzas militares de Bonaparte en la península ibérica. El cuerpo municipal de Zacatecas no fue la excepción. Fue uno más de los varios casos en los que se discutió el vertebral problema de la soberanía. Si el rey estaba impedido para detentarla, la soberanía regresaba al pueblo en depósito sagrado. El pueblo representado por sus ayuntamientos. Entre fervientes muestras de lealtad a la causa del rey, de la patria y de la religión, el ayuntamiento de la ciudad recibió la convocatoria de Carlos María de Bustamante de mandar hacer una medalla dedicada a Fernando VII que expresara la unidad de los españoles, de sus hijos y de los indios de América. Tres manos unidas para sostener la corona imperial. Debajo, el águila mexicana
y el león de Iberia. Esa unión, según su autor, pudo ser fuente de inspiración 13 años después para la redacción del Plan de Iguala. La ciudad se suscribió a la convocatoria, la lealtad estaba a prueba y había que confirmarla. La tríada simbólica de la monarquía hispana, patria, rey y religión, había que expresarla en muestras públicas de afecto en plazas, púlpitos, cátedras, retratos, medallas, balcones, pinturas y ceremonias de juramento de fidelidad. El Ayuntamiento de Zacatecas se sumó a las manifestaciones patrióticas por el regreso del deseado. Hizo oprobio del usurpador francés, pero al mismo tiempo exigió división y equilibrio de poderes para el mundo hispano. Manifestó que el rey estaba impedido para enajenar el reino, ni tendría facultad alguna para constituir a otro monarca que no proviniese de la dinastía recibida por la nación. En el marco de la crisis monárquica, los ediles de Zacatecas recurrieron a la tradición legal castellana para buscar respuestas frente al vacío de poder. El ayuntamiento de la ciudad envió su representación para que fuera considerada ante la Junta Central en 1809, exigiendo restablecer el poder legislativo en las Cortes y definir los límites al ejercicio del rey. En septiembre de 1810, el órgano municipal de la ciudad conoció los levantamientos de un cura que, sin saber su nombre, se había pronunciado desde la parroquia de Dolores. La ciudad se resguardó. Fue el cabildo el que organizó la defensa. En cada patio, un muro. En cada muro, una ventana. Y en cada azotea, un castillo. Los insurgentes amenazaban con entrar a la ciudad. Los horrores de la guerra se supieron de inmediato. Las autoridades locales buscaron evitar el teatro de Granaditas en Guanajuato. El intendente Francisco Rendón huyó con su familia y algunas pertenencias al constatar que el populacho se había apoderado de su autoridad. Fue sustituido por Miguel Rivera, nombrado por el cabildo de la capital provincial. El vacío de poder pudo haber sido entonces un escenario. Sin embargo, el poder no conoce vacíos. La importancia de las autoridades locales para la preservación del orden en contexto de guerra y de crisis de soberanía es innegable. El ayuntamiento de la ciudad se impuso en los inicios de la guerra. El conde Miguel Rivera, de preocupante tendencia liberal, favoreció la libertad de imprenta, la igualdad entre diferentes, las inquisitivas sobre las causas de esta guerra, lo que no hizo el intendente Rendón, lo hizo Rivera, preguntar por qué esta guerra, entre quiénes se asumía, las causas de unos, las de otros, las estrategias para alcanzar sus objetivos. Antes que condenar, el intendente Rivera buscó preguntar. Su liberalidad lo hizo cautivo entre las fuerzas realistas por sus cifradas sospechas, dadas las evidentes muestras que se habían acumulado por lo realizado en su hacienda, tertulias, discusiones en torno a los temas políticos del día, cálculos matemáticos, conocimiento de planes de los insurgentes. La huella que dejó el intendente interino en el ayuntamiento sería apreciada y reconocida más tarde. Decidió no enfrentar a los realistas, tampoco hacer eco de los insurgentes, prefirió en un acto de audacia política involucrar al Ayuntamiento de Zacatecas para que, como cuerpo colegiado, se preguntaran juntos sobre los motivos que tuvo Hidalgo para levantarse, si se justificaban, si involucraban a otros, si eran legítimos. Rivera fue materia de sospecha por la Junta de Seguridad establecida en la ciudad. Sin embargo, su actitud conciliatoria fue reconocida más tarde, en particular por Carlos María de Bustamante, quien dedicara sus campañas del general Calleja al Ayuntamiento de Zacatecas. Con la reunión de los diputados americanos y peninsulares en la Isla de León en septiembre de 1810, se apuntalarían los nuevos ejes de la cultura política en Hispanoamérica. Zacatecas, como tantas otras, participó de procesos electorales para vocales ante la Diputación Provincial de Nueva Galicia, de su propio ayuntamiento y de diputado a Cortes. El eclesiástico José Miguel Gordoa y Barrios, oriundo de Pinos, Zacatecas, resultó electo. Su participación ante las Cortes fue notable. Pretendió una ciudadanía que se extendiera a los afrodescendientes. Abogó por los intereses mineros y comerciales de la provincia. Exigió para Zacatecas desde 1813 una diputación provincial.
Con el regreso del monarca, el motor gaditano fue frenado. Sin embargo, había echado raíz como para que 6 años después la revolución liberal prosperara de manera insospechada al transitar para el caso novohispano de virreinato a imperio constitucional, de imperio inconstituido a república federal. ¿Cuál la mejor forma de gobierno? ¿República o monarquía? El proceso independentista de 1821 no fue una reacción a la forma de gobierno monárquica, fue una reacción a seguir manteniendo las ominosas cadenas de la esclavitud como se reprodujo en una vasta folletería. Tarea nada fácil fue a la que se enfrentaron los constituyentes mexicanos en los momentos en que parecía viable tanto la continuidad de la monarquía constitucional como dar inicio a la forma republicana. La monarquía fue vista como la mejor opción para asegurar la independencia con las distintas fórmulas que se presentaron, primero ante las Cortes de la Nación Española, en un experimento de carácter continental federal, después ante las Cortes Imperiales Mexicanas. Edmundo O'Gorman lo reflexionó en sus profundos alcances. La monarquía no excluía a la república. Cuando el emperador Iturbide ordenó la disolución del Congreso, se potenció la veta republicana. Siguiendo la reflexión de O'Gorman, los matices ganaron a los contrastes. Ni republicanos puros, ni monárquicos puros. Las imbricaciones y mezclas definieron su terreno en la cultura política mexicana. Bustamante había asistido al templo a escuchar de los predicadores las razones sobre las ventajas del código gaditano. Decepcionado, afirmó que solo había escuchado generalidades en la parte moral y el auditorio salió tan ignorante en la materia como entró. Sin embargo, en sus motivos de afecto a la Constitución, asumió que el Código de 1812 podría representar un instrumento para reconocer las ventajas que tendría la América si se acogía a su normatividad, igualdad, representación, ciudadanía, soberanía nacional. Bien valía la pena instaurar una cátedra de constitución en tierra americana, como así se tenía en España. Los esfuerzos que en algunas poblaciones se hicieron por implementar la constitución, en su opinión, no habían hecho más que extrañas mixturas debido al escenario de guerra. Sin embargo, tras el restablecimiento de la Constitución en enero de 1820, el oaxaqueño reconoció que pocos legisladores habían honrado más al hombre, considerado el hombre la más bella y acabada cosa del mundo. Bustamante se lamentaba, tantos años tuvieron que pasar para que desde las Cortes de la Nación Española quedara sentado el principio de soberanía nacional, cuando aún le resonaban en sus oídos la sentencia del ministro José de Gálvez, y sabed que nacisteis para obedecer. En el primer imperio, la república no pareció tan distante. La opinión pública enfatizando sus ventajas, los casos revelados en otras partes de América, así como el alcance de sus publicistas en las cabezas de Servando Teresa de Mier y Vicente Rocafuerte, hicieron que si hubiera una visión remota para su alcance, la rapidez de los acontecimientos, la crisis del imperio, el empuje del provincialismo y los debates del constituyente terminaran por establecer la forma republicana federal. El año de 1821 es reconocido como el de la consumación de la independencia y su expresión simbólica es aquella hermosa pintura de Caballete de la entrada de Agustín de Iturbide a la Ciudad de México. Sin embargo, es posible advertir las otras independencias a nivel regional con la desmembración de diputaciones provinciales y la aprobación de nuevas, como lo fueron los casos de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Valladolid, respecto a de la Nueva España, y la diputación provincial zacatecana respecto de la de Nueva Galicia. Durante el trienio liberal se consolidó el provincialismo, la hidra del federalismo se asomaba amenazante, los temores de algunos diputados peninsulares, manifestados desde la primera reunión de la Asamblea Nacional en 1810, se verían confirmados en el trienio liberal. En la ciudad de Zacatecas, las discusiones sobre las formas de gobierno se entablaron entre empleados de Hacienda, integrantes del ayuntamiento, militares, representantes de la Diputación Provincial.
Las conversaciones se dieron en haciendas, huertas, conventos o en edificios como el de la aduana, conocido como la República de Colombia. En aquellas conversaciones con fuerte tono conspirativo, alguno se atrevió a pronunciar: quisiera beber la sangre de Fernando y la de Iturbide en razón de monarcas. La República en un primer momento se presentó como una opción para enfrentar al iturbidismo. Después cobraría otro color, su propio color, con el impulso de los rituales cívicos y el andamiaje de su propia simbología, con prácticas electorales para elegir a las autoridades y con la moral republicana que impulsaría las virtudes del ciudadano capaz de sacrificarse por la patria y el bien común. Si para Servando Teresa de Mier la República se convertía en una esperanza para el continente americano, sin coronas, ni cruces, ni títulos, ni plaga de cortesanos, para Bustamante la República era una potente posibilidad. Las contradicciones del imperio mexicano representado por Iturbide se sintetizaron en el desequilibrio entre los poderes ejecutivo y legislativo y en la pugna por la soberanía entre un poder imperial y los poderes provinciales. Esa pugna se hizo visible en la institución intermedia de factura gaditana diseñada por el novo hispano Miguel Ramos Arizpe. La pionera del estudio del federalismo mexicano, Nettie Benson, demostró que la Diputación Provincial fue su antecedente. Numerosos estudios después de aquella publicación de la década de 1950 reconocieron y han reconocido esta premisa. Pero el federalismo no cobró de primera instancia el rostro republicano, lo hizo desde el monárquico. Los gobiernos republicanos vincularon la idea de liberalismo con federalismo y la de federalismo con republicanismo. Sin embargo, federalismo no representó en aquellos años de tránsito político a la República. El Imperio Mexicano lo había potenciado al grado de incrementar el número de sus diputaciones provinciales hasta en donde no hubo intendencia. Cuando el imperio entró en crisis de legitimidad, las diputaciones y el Congreso mexicano asumieron encontrarse en el estado natural que les permitiría darse libremente su forma de gobierno. La historiografía sobre el federalismo mexicano padeció de dos problemas. El primero, asegurar que su experiencia histórica era resultado de la copia que hizo del federalismo norteamericano. Aquel discurso cosificado en conjuntos conmemorativos en Washington y Nueva York, como los memoriales a Franklin, a Jefferson o la Estatua de la Libertad, son muestra de la pretensión de colocar un solo sentido a la libertad, una sola semántica, es decir, volverla monocromática y por tanto hegemónica. Aquel monumento que irradia luz para el mundo entero, según la versión del síndrome de la copia, esa sola semántica de aquel rayo de luz llegó a territorios y pueblos que no tenían otra opción más que acogerse a su deslumbrante luminosidad. Para el caso mexicano, esa interpretación redujo a México y a los mexicanos a una copia al carbón, desconociendo la experiencia histórica del constitucionalismo liberal gaditano, capaz de articular al mundo de Hispanoamérica en lo que su código denominó la nación española. El síndrome de la copia buscó algunas de sus explicaciones en el campo de las influencias políticas e ideológicas. El constitucionalismo gaditano no fue una influencia. Fue una experiencia histórica vivida en ambos lados del Atlántico. El segundo problema fue que por mucho tiempo, para el caso mexicano, el federalismo fue interpretado desde un centro común articulador de la dinámica de las distintas regiones del territorio. Sin descompensar y ser injusta con esta interpretación, se han dado otras posibilidades que la misma historiografía ha propuesto, como el caso de la formación de coaliciones regionales, que pudieron ofrecer otras explicaciones de su relación con el centro y que abrieron nuevas variantes, como la posibilidad de explicar lazos, confluencias, tensiones o conflictos interregionales. Gracias a la creación y crecimiento de las universidades públicas estatales y de centros de investigación en las distintas entidades, la visión del centro se ha enriquecido con interpretaciones dinámicas y dialógicas entre centro y regiones. Y si no todo empezó en Cádiz, como lo escribiera Carlos Sánchez Silva, ese federalismo en México le tiene una gran deuda al proceso histórico en que casi todo empezó en Cádiz, como lo insistiera Manuel Chus.
El liberalismo doceañista tuvo enormes impactos diferenciados en el primer periodo de vigencia de la Constitución, según los propios escenarios de la guerra de insurgencia, y más aún cuando después del pronunciamiento de Rafael del Riego, en Cabezas de San Juan, aquellas diputaciones se incrementaron y algunas pasaron de ser órganos de administración de sus provincias a ser órganos representativos de su soberanía. El caso Zacatecas, de marzo de 1822, en que se aprobó su instalación, en 1823 asumió la soberanía respecto de su territorio y en octubre de ese año su conversión en Estado libre y federado para componer la Gran Federación Mexicana. Mientras que la provincia zacatecana instalaba su diputación el 19 de marzo de 1822, desde la imprenta de José María Ramos Palomera en la Ciudad de México salía a la luz un opúsculo en tono de panegírico escrito por Bustamante para reconocer el liderazgo y sacrificio del cura Morelos con el propósito de que sus virtudes fueran puestas como ejemplo para las nuevas generaciones. Advirtió que, a pesar de mantener cierta mezquindad, la Junta Central había dado paso importante al llamar a los americanos a la representación nacional. Entonces, declaraba el oaxaqueño, comenzamos a ser reconocidos por hombres. No se cansó de manifestar su admiración a los líderes insurgentes respecto al decreto constitucional, decreto que emula a la sabia Constitución de Cádiz. Enfatizó que Morelos era ni más ni menos el plantador del primer gobierno liberal. La peligrosa palabra federal. La adopción del plan de Iguala en Zacatecas tuvo sus sinsabores. Hubo quienes lo desconocieron porque habían jurado a la Constitución gaditana. Otros vieron la posibilidad de afirmar su autonomía, desligándose de cualquier lazo con la nación española. La ciudad, entre tanto, dedicó sus mejores esfuerzos a festejar en medio de luminarias y repiques de campanas la independencia. Varios historiadores, entre otros Elías Amador, han dado cuenta de ello. Sin embargo, la voz independencia no fue la misma para todos, mucho menos hacia dónde derivaría. Las formas de gobierno se tornaban en el más importante tema del día: monarquía, aristocracia, democracia. Desde distintas tribunas civiles y religiosas lo reflexionaban. Refirieron las bondades, alcances, límites y desventajas de cada una de ellas. Desde el llamado de Casamata, de febrero de 1823, y del tremendo impacto que tuvo en las provincias que mostraron de inmediato su adhesión, el 7 de marzo, el Congreso mexicano declaró abiertas sus sesiones. A su recinto se presentó Iturbide, reconociendo la voluntad soberana de los pueblos, sus acciones por haber fijado la libertad política del imperio, el primero que preparó el asiento inmutable de sus bases. En sus palabras, por fin había llegado el feliz día de la reconciliación, el momento de anudar los vínculos sociales, de atender a Casamata. El diputado por la provincia de Oaxaca, Carlos María de Bustamante, propuso publicar un manifiesto dirigido a las provincias para que recuperaran la confianza en aquella asamblea y se reconcentraran en un punto de unidad. Era abril de 1821. 23. La Diputación Provincial de Zacatecas asumía la soberanía de la provincia, en tanto se constataba plenamente la reinstalación del Congreso. Recibió el decreto que derogaba el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba. Quedaban vigentes las tres garantías. El Congreso consideró que la coronación de Iturbide había sido producto de la violencia y la fuerza. Por tanto, de ningún valor tendrían los actos emanados de este paso. En aquella memorable sesión, Bustamante relató la traición de Iturbide a su juramento. El satélite de la tiranía, así lo llamó, había caminado sobre espinas, fomentando el odio entre los pueblos. Iturbide, aclamado emperador por una turba, a eso no podía reducirse la voluntad de los pueblos. Agustín, Agustín, tú nos diste la independencia, pero nos quitaste la libertad. Comparó al Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba con un talismán mágico y encantador. Cadenas sobre cadenas. Bustamante llamaba a no decidirse por una forma de gobierno que desde sus entrañas llevara a la ruina. Otros respondieron, o se hacía en su franca versión republicana o no se hacía, tomando como modelo la determinación de Bonaparte. En ese contexto, voces discordantes pusieron en cuestión que la república no es para nosotros, por carecer de ciudadanos virtuosos, por considerar de inmadura a la cultura política mexicana.
La palabra federal anunciaba riesgos, anarquía, fragmentación, desorden, caos. Si los norteamericanos hablaron de pacto federal, era porque estaban preparados, no así los mexicanos. Se escribieron algunos proyectos constitucionales. Stephen Austin confirmaba que la voz unánime de Anáhuac es de república y tendría que ser federal para evitar un gobierno central impuesto desde la Ciudad de México con franco tinte aristocrático. Severo Maldonado apuntó en su contrato de asociación que la misma constitución para un gobierno monárquico templado ahora se ofrecía de modelo para la república. Prisciliano Sánchez llamó a la República Federal una forma de gobierno celestial, capaz de garantizar la felicidad de la nación. Para los tres proyectos constitucionales, la nación independiente se encontraba en condición de recuperar sus derechos imprescriptibles, asumir la igualdad, administrar la justicia, ejercer la libertad. Servando Teresa de Mier reconoció que el mundo no había conocido hasta entonces una constitución perfecta. Sin embargo, en América se veían repúblicas y constituciones liberales. En su opinión, se había demostrado el choque de las provincias con la forma monárquica. La república era la mejor alternativa para respetar la voluntad de los pueblos. Y si bien la federal podría asegurar la igualdad, el riesgo, estimaba, era que cada provincia viera por sí misma exaltándose, provocando la fragmentación y destruyendo la unidad. Solo la unidad podría hacer fuertes a los hombres, y la república, en su expresión federal, no sería capaz de garantizarla. Bustamante también estuvo en contra de la palabra federal. Eso no era lo que requería la naciente república. En su opinión, las juntas provinciales, las diputaciones, se habían convertido en las madrastras de la nación, que quieren dar el tono al Congreso, sujetarlo a sus caprichos y al rumbo que quieren darle para sus resoluciones. Había que llamarlas al orden. En diciembre de 1823 propuso al Congreso que se dejara en libertad a las provincias para establecer sus congresos constituyentes. Pero en Zacatecas, su Congreso Provincial se había adelantado desde el 19 de octubre y para entonces sus representantes estaban atentos a que quedara plasmada la forma de gobierno republicana y federal. Redactar la ley para convocar la instalación de congresos provinciales sintetizó uno de los momentos más significativos de aquel congreso. ¿Reconocerían a los congresos de Jalisco, Zacatecas, Yucatán y Oaxaca? El artículo 5 del Acta Constitutiva garantizó el pacto mínimo y la posibilidad de armar una nación. Las provincias como Zacatecas, ni qué decir Jalisco, se habían manifestado. O esa república llamaba a la federación, o lo que estaba por unirse encontraría de inmediato su disolución. El Congreso Constituyente del Estado de Zacatecas promovió la celebración de tan memorable artículo 5, anunciando a la población la feliz noticia a ser festejada con salvas, repiques de campana y demostraciones de júbilo. Desde 1808, la cuestión de la soberanía había dominado las discusiones del ayuntamiento. En 1822, las de la diputación. En 1823, la soberanía fue vector de los diputados constituyentes estatales. Con este escenario, con el eje de la soberanía dominando los temas políticos del día, se daba inicio al Estado de Zacatecas. La porción de soberanía. Durante los primeros años de experiencia federal, las autoridades estatales se caracterizaron por su fe en la Constitución. Asociaron federal con liberal. Así era el lema de los documentos oficiales, federalismo y libertad. Nuevas instituciones, nuevas reglas, nuevos actores políticos definiendo límites y competencias entre los poderes. Las autoridades estatales incitaron a la creación de instituciones como la Casa de Estudios de Jerez, la Milicia Cívica, la Biblioteca Pública, la Escuela Normal de la Constitución. Las autoridades estaban decididas a contar con ciudadanos letrados y con ciudadanos armados. La Milicia Cívica se convirtió entonces en la defensa de la soberanía del territorio estatal. Numerosas iniciativas y proyectos se presentaron para la discusión y eventual aprobación en el Congreso de Zacatecas: reglamentar la hacienda pública, la milicia, la libertad de imprenta, la propiedad, dar por fin una ley
agraria tan aclamada en los pueblos, darse normas para el funcionamiento del propio Congreso, del Gobierno, del Consejo de Gobierno, del Tribunal de Justicia, de las ceremonias y funciones cívicas, promover la sociedad patriótica de amigos de Zacatecas, encomendar discursos a los hombres de luces, razón y talento del naciente Estado para recordar el 16 de septiembre. La primera experiencia federal para la entidad se caracterizó por la defensa de la soberanía en la administración de su vida interior y al mismo tiempo por la centralización reforzada a partir de la reforma a su primera constitución en 1832. Aún estaba presente en las discusiones de sus diputados el llamado de Casamata, los tratados de la Villa de Lagos, en los que se anticipó el pacto mínimo. Las autoridades zacatecanas mantuvieron estrecha comunicación con las del vecino estado de Jalisco. ¡Federación!, clamaban unos y otros de manera radical, llamaban a formar coaliciones para enfrentar a las autoridades nacionales. Las coaliciones de entidades representaron una novedosa manera de calcular pesos y contrapesos, novedosa manera de ensayar otras prácticas del federalismo en la República. La elección presidencial de 1828 puso a prueba los desequilibrios. En los órganos legislativos descansaría la elección del nuevo mandatario. La mayoría se decidió por Gómez Pedraza, pero otros fueron los resultados en la cabeza de Vicente Guerrero. Los resultados de la elección representaron una severa fractura al orden republicano federal. Esa coyuntura electoral para la presidencia fue materia para que las autoridades zacatecanas cuestionaran la legitimidad de las autoridades federales. El discurso político de diputados y gobernador se centró en el apego a la legalidad y la defensa de la Constitución. La guerra había pasado, sin embargo, los resultados electorales amenazaban con su regreso. Bustamante criticó los excesos del federalismo, quien junto con Servando Teresa de Mier los había anticipado. Ambos, se sabe, sostuvieron en 1823 que México no estaba preparado para una república federal. Sí, república, pero no federal. El federalismo se había mostrado en sus excesos. Todas las locuras tienen su época. Estamos en la de la federación, escribió Bustamante en su examen crítico sobre la federación. El blanco de sus críticas fueron los gobernadores y los congresitos que en pos de defender su porción de soberanía atentaban a la unidad de la nación. Un centro fortalecido era lo que demandaban las circunstancias para evitar esa pomposa, linda y altisonante manera de referir a la soberana República de Jalisco, a la soberana República de Oaxaca, a la soberana República de Zacatecas. Pese al denodado esfuerzo en pos de un centro que atara para garantizar la viabilidad de la República y conociendo cómo las autoridades zacatecanas habían defendido su porción de soberanía, Bustamante dedicó al estado de Zacatecas sus campañas de Félix María Calleja, comandante en jefe del Ejército Real de Operaciones, o sea, ilustración al cuadro histórico sacado a la luz por la imprenta del Águila en 1828, en momentos en que la coalición de los estados de Occidente se preparaba para dar respuesta a los resultados de la elección presidencial. La dedicatoria de Bustamante decía a la letra: cuando concluí esta, mi vista ha buscado un héroe a quien consagrarla. Ha hallado muchos de eterna luz, pero ninguno ha llamado mi atención con más particularidad que el Estado Libre de Zacatecas, porque como se nota en la serie de mi relación, los individuos que formaron el primer ayuntamiento popular de esa sociedad se condujeron con gran cordura. Antes de mostrarse parte en la cruda lid de la independencia proclamada en Dolores, procuró examinar sesudamente ¿cuál era el objeto del alzamiento de los primeros caudillos? Si la guerra salvaba las obligaciones políticas no español, si era guerra de muerte o exterminio contra los llamados gachupines, ¿cuáles las causas por las que se emprendía? Si pudiera haber excepciones en aquel horrible y general anatema, y sobre todo si podría regularizarse el plan de esta lid, obrando de consuno con las demás provincias, ora sea para economizar la sangre de los pueblos, ora para asegurar el triunfo. Para Bustamante, la posición adoptada por el ayuntamiento zacatecano mostraba a la faz de la tierra que en medio de la revolución y de la violencia se abría un destello de filosofía,
lanzado sobre un caos impenetrable de ignorancia y crueldad. Si la mayoría de las provincias hubieran actuado como lo hizo la Zacatecana, la República estaría fortalecida. Para concluir su dedicatoria, pidió al Congreso del Estado de Zacatecas mantenerse en esa posición de prudencia, obrando, en sus palabras, con sabiduría elemental con que ese pueblo marcó sus primeros pasos en la carrera de la revolución, que las altas montañas que circundan a los indomables chichimecas sean las moradas augustas de la alma paz y de todas las virtudes que son el verdadero tesoro que enriquece a las naciones. Con el establecimiento de la República Central, Bustamante formó parte del Supremo Poder Conservador, alimentó las críticas a la demagogia leperocrática zacatecana, a su aparato fanfarrón de poderes, publicadas desde varios periódicos como El Mosquito Mexicano. Por su parte, los integrantes de la Junta Departamental de Zacatecas insistieron, sin caer en las provocaciones del Mosquito, en que los departamentos tendrían que gozar de libertades públicas, asumir un mayor margen de autonomía para la resolución de sus asuntos. En 1841, la Junta Departamental de Zacatecas suscribió una larga representación dirigida al Congreso para abogar por la soberanía, las libertades públicas, la libertad individual, el derecho de petición, el derecho a la representación política de los habitantes de los departamentos. Bustamante, como integrante del Supremo Poder Conservador, participó de lo que por entonces se entendió por control de la constitucionalidad, tal como lo había reflexionado Francisco Manuel Sánchez de Tagle, ante la pregunta que le hicieron: ¿qué necesidad de ese poder si en los otros poderes están los hombres buenos? Sánchez respondió: para que no dejen de serlo. La Junta Departamental Zacatecana, en cambio, leyó a ese poder neutro como una afrenta por haberse colocado por encima de los otros tres poderes, por encima de la ley, por encima de la voluntad general, tan absoluto, decían los zacatecanos, como los déspotas de Oriente, el autócrata de las Rusias y el pontificado político. Hombres de luces, razón y talento. Cierro. En 1805, el virrey José de Iturrigaray le concedió licencia a Carlos María de Bustamante para editar el Diario Histórico de México, una revolución de la palabra impresa, porque en su opinión, en aquellos años, solo salían a la luz cartillas, cartones, novenas, romances de ciegos y una mala gaceta, haciendo franca referencia a la Gaceta de México de Juan López Cancelada, quien había tenido hasta entonces la prerrogativa de publicar noticias de Europa. El Diario Histórico se dio a la tarea de dar a conocer noticias sobre letras patrias, minería, rasgos de la vida de políticos, militares, escritores, eclesiásticos, los sucesos notables que Bustamante asentaba todas las noches, tanto de la nación como de las entidades. Lector mío, si te embarcas y engolfas en la lectura de este diario, ¿acaso hallarás más de lo que ofrecen los remeros para dar una diversión en las chinampas? Cuidado con los enojos, con las risotadas y transportes, de todo ofrece esta relación, de todo tendremos, ciertamente, advirtió. 90 años después, la edición fue arreglada por el historiador zacatecano Elías Amador, quien solicitó permiso al gobierno del estado para publicar una obra inédita, cita en la Biblioteca Pública del Estado, que había sido resguardada por los franciscanos del Colegio Apostólico de Propaganda FIDE de Guadalupe. En su testamento, Carlos María de Bustamante decidió que su diario histórico tendría que ser preservado en aquel colegio franciscano de Zacatecas por su gratitud con los que fueron sus condiscípulos de aquel lugar. El 15 de agosto de 1895, el gobierno publicó el siguiente decreto: como lo pide, se concede a lo cursante el permiso que solicita en atención a la utilidad de la obra que pretende publicar. Libertad y Constitución, Zacatecas, 15 de agosto de 1895, fue impresa en los talleres tipográficos de la Escuela de Artes y Oficios de la Penitenciaría,
a cargo de José Ortega en 1896. Tiempo propicio para redactar historias de México, recuperando los acontecimientos de las distintas poblaciones de la nación. Elías Amador se ocupó de construir un relato liberal y patriótico de la historia política local, y lo logró, junto a otros historiadores como Agustín R. González para el estado de Aguascalientes. Sin embargo, no consideró las advertencias, trayectoria y posición política de Bustamante respecto a su consejo para una república central. En su bosquejo histórico de Zacatecas, Amador sostuvo que el monstruo del centralismo y el corifeo de Santana, cual fiel buitre, había dejado sin voluntad a los pueblos. Al centralismo lo identificó como antiliberalismo. Prefirió el silencio respecto a la participación del oaxaqueño en el supremo poder conservador. Esas plumas decimonónicas, como la de Elías Amador, coincidieron en que aquellas generaciones republicanas, pero con sello federalista, tendrían que ser reconocidas por su probidad, luces y talento. Ese era su legado. Con esos andamiajes, aquellas generaciones de hombres creyeron que se podría construir en medio de la borrasca una república. El diario histórico fue digitalizado por la doctora Josefina Zoraida Vázquez Ibera y Héctor Hernández Silva con el apoyo del Colegio de México. Los volúmenes impresos se encuentran resguardados actualmente en una vitrina ubicada al centro de la Biblioteca de Colecciones Especiales Elías Amador, en el centro histórico de la ciudad de Zacatecas. El que Bustamante hubiera legado su diario a Zacatecas representa una prueba incontestable de su filiación a la entidad. Cuando don Elías Amador lo reeditó, reconoció que la personalidad de Bustamante, si bien con defectos en su carácter de historiador y de hombre público, nada ni nadie le podría recriminar por haber luchado en la formación de la memoria histórica de México. El historiador zacatecano sostuvo que Bustamante era modelo de probidad, activo, inteligente, sin que las fatigas y el cumplimiento de sus deberes públicos le impidieran consagrar continuamente algún tiempo a sus investigaciones y trabajos históricos. Quienes nos hemos dedicado al estudio del primer federalismo en Zacatecas, vemos a otros tantos hombres de luces, razón y talento, como Francisco García Salinas, Fernando Calderón, Luis de la Rosa, Cayetano Martínez Murguía, Domingo Velázquez y Pedro Ramírez, quienes en medio de las borrascas y revoluciones fueron parte de una generación que tuvo cifradas y fecundas esperanzas en la formación y consolidación de la vida institucional republicana. Queda ahí la pluma de Carlos María de Bustamante para dar prueba y fe de ello. Muchas gracias. Bien, gracias a la doctora Mariana Terán. No soy yo quien deba opinar sobre su discurso. La respuesta la dará la doctora Josefina Vázquez, pero como presidente de la mesa y como director de la institución, sí me puedo permitir decir que fue espléndido discurso, y sobre todo, Mariana, la historia es pasión. Quien crea que la historia es algo inerte, algo muerto, se equivoca. Leíste el texto como a mí me gusta, con absoluta pasión. Así debe ser. Bienvenida. Doctora Vázquez. Muy bien. No recuerdo exactamente cómo conocí por primera vez a Mariana Terán, pero sin duda fue primero leyéndola. Puesto que a las dos nos interesa el salón, la sesión que incluye centros de minerales de exportación hacia Europa y también a Asia y Sudamérica desde finales del siglo XVIII.
como especialmente al consumarse la independencia. Por fortuna conozco bien el tema del discurso, porque su ingreso a la academia descubrí que don Arturo Arnaiz y Freg había empezado a la copia de la a máquina del diario de don Carlos María de Bustamante, y conocedora de la riqueza de las noticias que albergaba, lo que había de resguardado en folletos y periódicos, hojas sueltas, ese diario y todas las copias de los diarios y folletos incluidos, decidí seguir la captura en esa etapa en computadora para poder completar todo el diario, gracias a la obtención de colegas y estudiantes interesados en obtener becas que cumplían así su servicio social para titularse, e invitando a colegas interesados y con exalumnos de mis seminarios de doctorado en el Colegio de México, y en especial de uno de que conocía en el Archivo de la Defensa, y me lo llevé al doctorado del Colegio de México, Cuauhtémoc Hernández, que me propuso modernizarnos y digitalizar el diario copiado a máquina por las personas que consiguió pagar desde su servicio de su gestión en la prensa de la Secretaría de Comunicaciones de don Arnaiz y Freg. Esa persona fue Cuauhtémoc Hernández, lo que había yo conocido cuando trabajaba en el Archivo de la Defensa, donde lo conocí y me lo llevé al doctorado. Gracias a la computadora toda que tenía el Colegio de México, había empezado yo a digitalizar algunas cosas, y por eso pudimos, con aquella maquinota que tenía el colegio, que hacía hoyos y no, que después no tuvo que volver a capturar, a digitalizar todo nuevamente, porque ya no se podía pasar de un lugar a otro. Pero logramos continuar y ofrecimos un servicio realmente increíble, porque lo que preservó don Carlos María de Bustamante en periódicos, folletos, hojas sueltas, folletería de los primeros tiempos, desde las primeras noticias que él empezó a capturar en sus batallares, como uno de los primeros políticos que se dedicó a guardar memoria de todo lo que había vivido desde que era el primero que guardó noticia de los primeros intentos de constitución, de federalismo, de actuar preservando los intentos de constitución y de una visión de los primeros momentos de ideas liberales en el vidrio. Realmente conocedora de todo lo que tenía, pero difícil de leer,
porque escribía una letrita difícil y entonces no había forma de imprimir muy, las cosas y las pruebas que se hacían fotografiando eran muy imprecisas y casi no se podían ver. Me acuerdo de haber encontrado a Eugenio Reyes, que estuvo aquí en la academia y se empezó a usar la primera computadora que, gracias a Cuauhtémoc Hernández, consiguió dinero para comprar para la academia, que era pues, muy imprecisa y todo, pero de todas maneras fue utilísima y empezó a digitalizarse eso y a él se le ocurrió, pues no tenía además de la modernización que mostró de prever que ya no se podía pasar en la máquina sino en computadora, pues encontró los fondos para hacerlo, tanto de Enrique Semo, cuando estuvo en el gobierno del DF, y también de muchas fuentes de la familia de varias personas importantes por oaxaqueños muy, muy prestigiados que le concedieron a ayudar para la compra de esas primeras computadoras. Y desde aquí empecé a ofrecer a los alumnos que tenía yo en la UNAM y en el colegio y en la Ibero, hacer su servicio social continuando la digitalización del diario y los diarios y todas las miles de riqueza de folletería y de papeles sueltos y de hojas de partidos políticos y de intentos de criticar a los que estaban promoviendo movimientos en las calles y esas cosas que criticaba tanto Carlos María de Bustamante. Lo curioso es que lo que puedo decir es que me sorprendió muchísimo el discurso de Mariana, porque yo asumí que sería de Zacatecas o de Papachito o bueno, tantos temas que abordamos las dos que me sorprendió que fuera Carlos de María de Bustamante el objeto de su tal vez soy menos admiradora de la capacidad de Carlos María de Bustamante, al que quería fusilar al director del siglo XXI, quería fusilar a don Edmundo Gorman por la espalda como traidor por criticar a don Carlos, porque si bien tuvo esa perspectiva histórica, esa sensibilidad de saber que se tenía que preservar aquello, pero sí tampoco tenía razón don Edmundo, que a veces pues metía unas patas espantosas. Y eso sí, me familiaricé y me atribuí algunas cosas que no fui realmente la autora, como amiga de Nettie Levenson, cuando era directora todavía de la colección latinoamericana, entonces en la torre, aquella desde donde un
a esos alumnos que era, había estado en la guerra de Vietnam y quedó tocado, y que desde la torre donde estaba entonces la colección todavía no tenía ese elegante edificio gigantesco donde está primero la colección latinoamericana, después la tejana y después el centro, la biblioteca Johnson. Ese evento pues fue muy sonado, porque desde allí este pobre estudiante que había estado tocado por la guerra en Vietnam disparó y mató a mucha gente desde la torre esa que albergaba entonces la colección. Fue allí pensa que yo promoví la publicación en inglés de lo que había sido su tesis, que estaba publicada por Don Daniel en español en el Colegio de México. Y era entonces el director de la Tejana y de la Journal of Texas History, Ron Tyler, que había escrito un libro muy, muy sonado sobre el arte el arte en los papeles de la Tejana, de la Biblioteca Tejana, que estaba dedicado a su famoso primer director de los diarios de la Texas Collection. Yo creo que no fue mi iniciativa. En realidad, Ron Tyler quería publicar simplemente la traducción de la edición original en inglés, porque era ya un clásico el libro de Dety Lee. Y simplemente me pidió Jaime Rodríguez, que era su alumno predilecto. Yo lo conocí cuando era su alumno, todavía no se doctoraba. Y me pidió Ron Tyler, que parecía que su alumno quería no publicar la versión original, sino completarla con las correcciones que habíamos acordado varios de los que seguimos siendo, trabajando con clásico, ya era clásico. Entonces, lo que me pidió Ron es que escribiera una carta que apoyara la posición de él, que era publicar simplemente, sin ningún agregado, como quería su alumno. Pero esa fue mi contribución a escribir una carta para que presentarla a la universidad, con la posición de que se publicara simplemente la edición y no se le pusiera ninguna adenda. Eso es lo que yo hice. El dinero, todas las cosas fueron de factura de la biblioteca de Texas. Gracias a algunas cosas, sobre todo mis conocimientos de la historia legislativa y la versión de esa
edición en inglés, la primera con la simple, solamente con sin correcciones, como quería hacer este, proponía nuestro amigo, que por desgracia recientemente falleció. Yo hice esa carta diciendo que yo opinaba igual que Ron, que era ya un clásico y que no debía de agregársele nada. Hasta hacerlo después, seguramente en una nueva edición, para discutir bastantes cosas, sobre todo un tema que sigue siendo discutido por José Antonio Serrano, por mi alumno también, este muchacho campechano, que niegan a decir que lo que copiamos los mexicanos no fue el federalismo, sino el antifederalismo. Por eso Madison, Hamilton y Jefferson querían un gobierno federal casi sin poderes, y los poderes todos eran los estatales. Es que eso es lo que hicimos. Entender eso como confederalismo, que así se llamaba un poco, pero que no entienden y no quieren entender que el confederalismo no fue más que la copia del antifederalismo. Y por eso no se entiende muy bien la liga que tienen esas dos cosas. Entonces escribí la carta que aparece en la edición de inglés, simplemente diciendo que es realmente un clásico, aunque hay errores que sí habría que mostrar, pero comentarlos en una edición posterior y no en esa, porque ya después de todo quería que saliera el original, que ya era realmente un verdadero clásico. Creo que ese es un tema interesante que hay que seguir discutiendo y no darle una exagerada comentario a lo que él no discutió. Yo sí pienso que la petición de mandar a fusilar a Don Edmundo por la espalda por opinar diferente, realmente eso no era muy sensible de los correctores. Y él, yo creo que Ron temió que quisiera aparecer la primera edición en inglés con Nettie Benson y fulano de tal que hiciera los comentarios. Yo solamente, mi intervención en eso, en esa cosa, fue decir, es un clásico y creo que debe publicarse así como clásico. Y apareció así, pero yo no tuve ninguna otra intervención. Él me pidió y yo lo suscribí porque creo que era justo. Nettie, creo nosotros los dos éramos muy cercanos a Nettie Benson, él como uno de sus mejores alumnos y el conocedor y cercanísimo a Nettie, sin duda. Y yo porque conmigo fue muy especial doña Nettie Benson, y por fortuna le logré que le dieran en el Águila Azteca, que la pobre pues no podía, ya no oía nada,
Entonces se emocionó mucho cuando se quedó conmigo en mi casa para esa, cuando vino a recoger el Águila Azteca. Y se emocionó mucho cuando leyó lo que había leído de Víctor Urquidi como representante del colegio en Los Pinos. Ella lo leyó hasta la noche y se emocionó tanto que realmente no me sentí muy conmovido también con eso. La acompañamos a recibirlo, doña Emma, Cosío Villegas y yo. Y ella estaba realmente muy, muy emocionada cuando lo leyó en mi casa después de que regresamos de la entrega. Y que fue una ceremonia bonita. Y que nos llenó de gusto a muchos de sus alumnos y seguidores, porque tuvo muchos seguidores. No había sido premiada con ser profesora por ser mujer, y la mandaron pues de bibliotecaria, pero gracias a ella pues se juntó esa biblioteca tan maravillosa. Y cuando me gustó muchísimo que cuando supo que estaba yo tratando de conseguir una copia del diario de Bustamante de los años que no teníamos acceso a copias de los años últimos del diario de Bustamante y de sus papeles originales, y me dijo a Bora que me ayudara a conseguir esos años. Y Bora hizo algo, me aconsejó, es decir, que era injusto porque era material robado y comprado por la institución, y ahora no podíamos tener ni siquiera una copia de ese tema. Y por correo yo regresé a México después de estar viendo lo que iba a buscar el año sabático, que pasé una parte en Texas y otra en Londres. Y de vuelta de correo recibí los dos CDs con todas las copias de los años que no teníamos acceso en el colegio en México, en las bibliotecas de mexicanas. Estaba la copia de esas copias que se habían hecho años antes, pero ahí ya lo teníamos digitalizado y disponible desde entonces. Creo que la contestación de esto es simplemente pequeñas correcciones, porque Mariana ha hecho tiene un currículum riquísimo que me ofreció muchas sorpresas. La primera fue enterarme de que no había nacido en Zacatecas, sino en la Ciudad de México. Pero además, la enorme, su enorme antecedente de tomar cursos, de ofrecer, estudiar, estar en el colegio, en el Aguascalientes, en el colegio de Michoacán, y pareciendo en medida, como diría don Edmundo cuando le mandé las alumnas que tenían en la Iberoamericana, cuando fui directora del Departamento de Historia de la Iberoamericana, y fueron a visitar a don Edmundo a su clase de
la UNAM, y él dijo, ah, ustedes son mis nietas, porque Josefina es mi hija. Así me enteré, yo que también era mi nieta, Mariana, porque era alumna de mi querido José Antonio Serrano. Creo que es un caso muy importante en la entrada de una historiadora tan de un currículum tan rico como Mariana, y me agradezco mucho el privilegio de haberle contestado esta noche. Uno va a la sala y otro va a al internet. Muchísimas gracias, doctora, por su respuesta a la doctora Mariana Terán. Sus recuerdos también siempre nos conmueven. Es un ejemplo para los historiadores e historiadoras de México. Voy a proceder ahora a leer el diploma. Bueno, no sé si ustedes quieran poner, yo sí. Dice así: la Academia Mexicana de la Historia, correspondiente de la Real de Madrid, ha admitido en la clase de académica corresponsal a doña Mariana Terán Fuentes, Zacatecas. En atención a sus méritos y en reconocimiento a su destacada trayectoria académica, en testimonio de lo cual mandó expedirle este título, Ciudad de México, a 8 de noviembre del 2022, el director Javier García Diego y el secretario Rodrigo Martínez Barax. Mariana, muy bienvenida, y magnífico discurso. Muy buenas noches, pues de esta forma llegamos a la final de la ceremonia de ingreso de la doctora Mariana Terán. Gracias a todos aquellos que se conectaron en nuestra transmisión vía Facebook y también a nuestros académicos e invitados que están en la sesión por el Zoom. Pues nos encontramos en las próximas actividades de la Academia Mexicana de la Historia. Que tengan muy buena noche. Hasta pronto.